realizando visitas conjuntas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología, Comercio, y básicamente apoyándonos porque no, el número de inspectores son muy escasos. La intención en esas visitas es detectar las irregularidades e invitarlos a regularizarse. Ya se hizo el trabajo de gabinete aquí internamente en desarrollo urbano, se identificaron todas las licencias de funcionamiento de los establecimientos, se identificaron algunos que carecen de su licencia y se está invitando a regularizarse. Eso es con el propósito primero de, digo, no se trata de crear un problema mayor, sino de reducir ese problema, ¿no?, de generar soluciones. Y obviamente, bueno, estamos identificando si existen problemas o deficiencias, no nada más en los aspectos de accesos, de el número de el aforo, de estacionamientos, de con cuestiones de ruido, sino de aspectos también operativos. Y en base a eso, bueno, vamos a empezar a jalar ahora sí que la rienda, pues para que todos los establecimientos cumplan con lo que tiene que establecer, con lo que está establecido en los ordenamientos. Esa es la cuestión de los aspectos operativos. Si me pudiera detallar o si me pudiera aclarar de qué se tratan esos aspectos. Bueno, esos operativos son visitas que las podemos clasificar en dos. Unas durante los horarios normales del día, que son las visitas de inspección. Y la otra son durante los horarios de operación, que ya corresponde más a aspectos de gobernación, en el aspecto de horarios de operación, en el aspecto de que no haya bebidas a venta de bebidas a menores y ese tipo de situaciones. ¿Ya? Fuera del horario y tal. Así es. ¿Ya? Okay. Y por otra parte, bueno, la relación que existe con los vecinos de las zonas de la Gómez Morín. Hemos estado acudiendo con ellos. Ellos han estado haciendo cierres parciales de tres accesos. Hemos estado pendientes de esa situación. Aparentemente no ha habido problemas. Están ellos por gestionar permisos para esos cierres temporales. Y bueno, lo único que les pedimos es que se cumpla con los aspectos de orden, igual que a todos. ¿Ya? Ok, esta situación de la Gómez Morín, nada más es en el área, por ejemplo, hay dos plazas que están antes de llegar al puente al revés, que es la Plaza Cuquita y la Plaza Trigal. ¿Es donde tienen más problema o es en todo el comercio? Es donde hay más problema realmente, ¿verdad? Porque ahí la demanda es más notable, la sobredemanda de estacionamiento, y habían estado invadiendo pues áreas habitacionales para cubrir esa demanda de estacionamiento.